doctor Teodulo Quesada Tristán explica en qué consiste la producción de carne de pollo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Agros. Recuerden que este programa está realizado con el esfuerzo del Centro de Ciencias Agropecuarias, así como del Departamento de Radio y Televisión Universitaria de esta nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sean ustedes bienvenidos a este interesante programa. El día de hoy vamos a hablar acerca del Proyecto DAN. ¿Qué es el Proyecto DAN? Pues bueno, es como una especie de centro educativo que tiene el Centro de Ciencias Agropecuarias. Y el doctor Luis Fernando Cisneros Guzmán nos va a platicar acerca de este proyecto, de qué es lo que lo forma, cuánto tiempo tiene, qué especies podemos encontrar, para quién va dirigido este proyecto, y bueno, va a estar muy interesante, así que por favor no se despeguen de sus televisiones porque va a estar muy interesante este programa. Les recuerdo, yo soy el médico Nabor Larios y nuestras vías de comunicación para que estemos en contacto ustedes y nosotros son las siguientes. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como UAATV, en Twitter como UAATV Oficial, y bueno, el teléfono que tenemos en cabina es el 910-9260 para que nos hablen, nos digan sus comentarios, qué les parece el programa y qué temas les gustaría abordar. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con este interesante programa. Bueno, en el campus norte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hoy Centro de Ciencias Agropecuarias, nace la idea de desarrollar un proyecto ambiental. Existe una necesidad muy importante en el estado sobre la rehabilitación o el cuidado de la fauna silvestre. Realmente existen muchas asociaciones que cuidan a los animales, pero la fauna silvestre está un poquito desprotegida. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de generar un proyecto alterno para ayudar a estas especies. Entonces nace la UMA, que es la Unidad Medioambiental en el Centro de Ciencias Agropecuarias, que se dedica a la rehabilitación o el cuidado de especies que por algún defecto, ya sea del ser humano o natural, están heridas o tienen necesidad, y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente nos entrega esos especímenes y nosotros tratamos de realizar una rehabilitación en ellos, con ayuda de los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia. No, realmente la vía es entregarlo a las autoridades, a la Profepa, y ya la Profepa lo canaliza a los diferentes centros, ya sea al Rodolfo Landeros o aquí con nosotros, o puede ser en toda la República, ¿sí? Pero esa es la vía. O sea, nosotros no recibimos de particulares. Tiene que venir específicamente de la autoridad. La UMA es un término que significa unidad medioambiental. Es la manera en que legalmente las unidades, ya sea productoras de animales para diferentes productos o para cinegético, o para aprovechamiento. Por ejemplo, muchos viveros tienen que ser UMA también, cuando vendes productos naturales. Entonces aquí nosotros nos hicimos UMA porque tenemos animales que vienen de la vida silvestre. Entonces, bajo la UMA es un aspecto legal donde uno tiene en regla la procedencia de los animales, tienes además todos los documentos que acreditan que estás cuidando bien tus animales bajo un esquema de un plan preconcebido de manejo, ¿sí? Y eso es lo importante de las UMAs. Ahorita nosotros, nuestra UMA, tenemos aves rapaces, tenemos grandes mamíferos, aves de producción también, como avestruz, y el plan es pues, ir creciendo poco a poco. Tenemos también un centro ictiológico de producción de peces, para lo que se le denomina piscicultura, pero realmente es para el estudio de los peces. Entonces nos ha sido muy útil porque enriquecemos muchas de las materias del centro, porque el centro apoya otras carreras, como por ejemplo biología. Entonces muchos alumnos de biología vienen a hacer prácticas aquí con nosotros o a tomar materias. A nivel nacional, bueno, el principal objetivo es el conservar de una manera correcta bajo, como les decía, un plan preconcebido, las diferentes especies, ya sean vegetales o animales, o ambientes, ¿sí? Puede ser un lugar en específico donde hay elementos bióticos y abióticos. Entonces, la UMA lo que hace es que también la fauna entre a los mercados comerciales, digamos, pero legalmente, ¿no? Con facturaciones, con todo, que viene de un producto que se generó a partir de un proceso legal y no es cosecha de furtivismo o lo que sea, ¿no? Entonces eso es lo más importante, ¿no? O sea, que metemos en orden la producción y ordenamos el aprovechamiento de la fauna. Claro, es muy importante tu cuestionamiento. Sí, que quede bien claro, por ejemplo, hay mucho tabú sobre las UMAs cinegéticas, donde hay cacería. Pero esa cacería es legal, esos animales son creados específicamente con ese fin. Y además esas especies que están en un ambiente controlado, protegen ese ambiente
Y ese mismo rancho o esa instalación, esa huma cinegética, protege a los animales, protege el ambiente y genera un ingreso y ayuda a las familias que habitan esas zonas porque se les da trabajo y además, claro, pues el dueño de la huma recibe una gratificación. Entonces, pero bajo un programa preconcebido y totalmente legal, que es lo importante. Y quitamos presión a la fauna silvestre, porque en las humas son para el aprovechamiento. Entonces yo los veo de una manera muy positiva, ¿no? Sí. ¿Por qué? El proyecto DAN nace en el Centro de Ciencias Agropecuarias de la universidad a partir de la UMA. Primero tuvimos la UMA y vimos que había una demanda muy importante de la sociedad por conocer estos animalitos, ¿no? Y conocer cómo se maneja. Entonces el proyecto DAN nace para conjuntar diferentes acciones que se hacen en el centro, ya sea de agronomía, de ingeniería en alimentos y de veterinaria, y varias exhibiciones o centros de investigación nos unimos y generamos un transecto, entonces la gente puede visitar el proyecto DAN, que es demostración de agroecosistemas y naturaleza. Y en este proyecto podemos demostrarle al público, a los jóvenes, a los niños, diferentes aspectos de las carreras del centro, ¿no? De veterinaria, de agronomía o de agroindustrias, bajo un plan preconcebido con guías y es un programa ambiental. Estamos nosotros pensando abrir al público en el 2019, a principios del 2019. Ahorita vamos a empezar a hacer las pruebas piloto y todo. Vamos ahorita a conocer parte del proyecto y es lo que queremos ofrecer. Realmente no va a tener limitantes. Nosotros pensamos hacerlo en dos bloques, o sea, primaria menor, o sea, kinder, primaria menor, luego primaria mayor, quinto, sexto, secundaria y ya prepa y adultos, ¿no? Entonces vamos a tener esos tres esquemas para poder recibir desde al público. Desde preescolar hasta adultos mayores vamos a poder recibir. Sí, a toda la gente que le interese las cuestiones agronómicas. Sí, ahorita por lo pronto no estamos haciendo la propaganda todavía abierta, pero informes, pueden hablar al Centro de Ciencias Agropecuarias, al computador de la universidad, al Centro de Ciencias Agropecuarias, al Departamento de Zootecnia y ahí podemos empezar a platicar sobre algunas posibilidades. Okay. El proyecto DAN se encuentra en el Campus Norte, que viene siendo el Centro de Ciencias Agropecuarias, en el kilómetro 3, parte norte de Jesús María. El proyecto está formado ahorita por 10 exhibiciones, vienen siendo exhibiciones, por ejemplo, de pastos naturales introducidos, exhibiciones de viveros experimentales, de plantas comestibles, tenemos un centro ictiológico o de producción de peces, tenemos área natural, tenemos una exhibición zoológica muy importante de la universidad, donde tenemos animales, por ejemplo, antílopes africanos, tenemos ciervos de tres especies, tenemos avestruces, van a conocer la UMA, la Unidad de Rehabilitación de Aves Rapaces, tenemos diseñado una exhibición donde van a ver diferentes especies de aves, ¿no? Colas rojas, harris, búhos, ¿sí? Vamos a tener una granjita interactiva, vamos a tener otra zona con peceras para que vean las especies que estamos produciendo y va a haber una zona de recreación con actividades, ese es en la primera etapa. Híjole, depende, como tú dices, depende mucho del daño físico que traiga el ave y el periodo de rehabilitación. Algunas aves, por ejemplo, ya no las podemos liberar. Esas aves nosotros las llamamos embajadoras de la conservación. Se quedan con nosotros y son las que utilizamos para llevar a las escuelas o dentro del proyecto DAN para demostrar al público. Las que sí tienen posibilidades de liberarse pasan todo un proceso porque tenemos que después enseñarlas a que le vuelvan a temer al ser humano. Entonces, este proceso, y salen a una jaula de vuelo donde ya se les empieza a alimentar con presa viva. Ya que vemos que físicamente y estructuralmente el animal puede sobrevivir y que ya puede cazar, entonces ya se avisa a la autoridad y entonces pues, se procede a la liberación. Sí, muchas de las que tenemos nosotros ya no se pueden liberar. O sea, tienen daños físicos muy graves, por ejemplo, amputación de alas o viceversa. Entonces ya no se pueden liberar. Algunas, muchas veces por la psicología del animal, está tan improntado, tan acostumbrado al ser humano que no la puedo liberar porque lo primero que va a hacer es buscar al ser humano para buscar comida, ¿no? Entonces, no es a veces el daño físico, sino también el daño que le producimos hasta mentalmente al animal, ¿no? Entonces, es importante. Se evalúa bien. Todo eso lo evaluamos aquí y si vemos que no es factible, el animal se queda mejor. Este proyecto va a estar abierto para todo público, ¿sí? Nosotros queremos que, y por qué no decirlo, que se convierta en un semillero, ¿no? Que esos niños, esos jóvenes que vengan, que conozcan, se enganchen con las cuestiones agronómicas, pecuarias y por qué no, que sean en un futuro los ingenieros en alimentos, los ingenieros agrónomos o los veterinarios del futuro, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahorita nuestra colección zoológica, por ejemplo, tenemos un oryx cimitarres, un antílope africano, fue una donación, tenemos venado cola blanca nativo aquí de la Sierra Fría, tenemos gamo europeo,
Tenemos una pareja, tenemos un macho blanco y una hembra de color negro preciosos. Tenemos también ciervo rojo, son animales del Mediterráneo, de Europa. Tenemos avestruz, que es un animal ya doméstico, ¿verdad? Pero de la variante africana. Y la serie de aves rapaces que tenemos. Y tenemos una colección de cabras enanas africanas, que es una raza doméstica, para que los niños vean los animales domésticos. Bueno, para poder entrar al DAN y participar hay que seguir una serie de normas. Por ejemplo, pues estar en orden, callados, no asustar a los animales, no darles de comer, porque ellos tienen su dieta específica diseñada por veterinarios, cada una de las especies. Y más que todo, pues divertirse y venir con una mente abierta para aprender. Eso es lo que queremos. Este animalito es un venado cola blanca. Su nombre científico es Odocoileus virginianus cowesi. Este es nativo aquí de la Sierra Fría de nosotros. Es la subespecie de venado cola blanca con mayor distribución en México. Esta subespecie va desde Arizona, Nuevo México, hasta partes de Sonora, Durango, Aguascalientes, ¿sí? De las 14 subespecies mexicanas, esta es la más importante por su distribución y sus características, digamos, desde el punto de vista de distribución. Es una especie muy, muy bonita, es icónica de la Sierra de Aguascalientes. Se le llama cola blanca porque cuando se asusta, levanta y la parte de abajo es lo que es blanco. Realmente la parte de arriba es color pardo o rojo, dependiendo de la temporada. Pero la cola blanca es la bandera que levanta cuando se asusta. Por eso se le llama así venado cola blanca. Ahorita lo ven ustedes, está en crecimiento, sus astas están en crecimiento, ¿sí? Ahorita se le llama, esa peliculita que protege el asta, se le llama el velvet o el terciopelo. Ahorita está en crecimiento, ahorita está muy, muy irrigado. La sangre está brotando para llevar los nutrientes para el crecimiento, ¿sí? Estamos hablando que en menos de 6 meses, de 0 a 100 en menos de 6 meses. Ese tejido con la capacidad de crecimiento más grande en el mundo animal. Es, digamos, una regeneración orgánica total. Así como algunos reptiles regeneran su apéndice terminal o un brazo, los venados cada año regeneran sus astas en su totalidad, de 0 a 100. ¿Sí? Entonces es una maravilla de la naturaleza, ¿no? Y que es aquí de nosotros, de Aguascalientes. Animales muy nobles, son animales. Este animalito, por ejemplo, se crió con botella, entonces permite el acercamiento humano, aunque durante la época de Brahma son peligrosos, porque al no tan improntados y no le tienen miedo al ser humano, entonces deben de estar bajo instalaciones muy específicas, o durante la Brahma, pues realizar un desastado, ¿no? O sea, se cortan las astas para que no sea peligroso, ¿no? Pero sí, normalmente las hembras paren en su primera vez uno y luego ya son cuateras todos los siguientes años. Entonces son animales de una reproducción relativamente sencilla, ¿no? Bajo un manejo. Bueno, lo que pasa es que el cuerno más bien es de los chivos, antílopes, bovinos, ¿no? De las vacas, porque el cuerno está vivo, tiene circulación, tiene tejido nervioso. Este igual ahorita tiene todas esas características, pero después se va a cortar en la parte de la base, se va a cortar la circulación y se va a endurecer y queda totalmente osificado. Entonces esa es la gran diferencia entre un cuerno y un asta, ¿no? Sí. Ahorita la universidad tenemos los dos gamos europeos, que también son cíclicos estacionales, o sea, pierden sus astas. Tenemos el ciervo rojo, también es cérvido. Tenemos avestruz, tenemos un antílope africano, que es el oryx cimitar, ¿sí? Entonces ya la colección pues ya es importante. Ahorita tenemos puros machos, nomás una hembra de gamo europeo, pero el plan es a un futuro cercano pues empezar un programa de reproducción, ¿sí? Ahorita estamos trabajando exclusivamente con los machos en adecuarlos y todo, y luego ya vamos a pasar a la siguiente etapa en la reproducción. Sí, sobre la avestruz, bueno, la avestruz que tenemos aquí en el proyecto DAN, y la mayoría de las avestruces que hay en México son animales ya domésticos, animales que sufrieron una domesticación para producción, ¿sí? Nosotros aquí tenemos un macho que pues ya mide casi 2 metros y medio a la cabeza, ¿sí? Y estamos pensando ya en traer una hembra, ¿sí? Las hembras y los machos normalmente en la naturaleza, en los conceptos de producción, las hembras empiezan a poner huevos en un solo nido, varias hembras, y entonces el macho las protege, los cuida, pero la hembra más dominante es la que los empolla. Entonces, aunque una hembra los empolla, son hijos de varias hembras, ¿no? ¿Sí? Un huevo de avestruz
pesa aproximadamente 1 kilogramo, es el equivalente a 20 huevos de gallinas, 20 huevos de gallina. Y lo importante es que el cascarón es muy grueso, muy resistente. Y esta hembra, después nacen todas las crías, y aunque son de diferentes mamás, la hembra dominante y el macho los protegen durante toda su vida, y de esa manera van creciendo y se van separando, y así la genética se mantiene estable en una población de avestruces. Aquí nosotros utilizamos este macho para enseñar a los médicos y a los biólogos el manejo de estos animales, porque sí pueden ser muy peligrosos. Tienen un dedo con una uña que puede ser muy peligroso. Es como las películas, como si fuera un velociraptor, ¿no? Imagínense un gallo de pelea, pero que pesa 150 kilos, ¿no? Entonces hay que saber manejarlos, cómo tomarlos, cómo colocarles el calcetín en los ojos, cómo lo debes de colocar en el suelo, cómo colocar las inyecciones, cómo hacerles todo su manejo, ¿no? Entonces, parte de tener estos animales es para el uso didáctico, para que los médicos y los alumnos conozcan cómo manejarlos en un futuro. Principalmente es por el fenotipo, hay un dimorfismo sexual. Los machos son de color oscuro con las puntas blancas, y las hembras son más pequeñas, un poquito más pequeñas, y son de color gris. Entonces, de alguna manera, aunque hay algunas razas de cuello azul, ¿sí? Pero casi la diferencia es principalmente por el color, oscuro o gris. Sí, bueno, el avestruz ha demostrado ser un animal muy, muy polifacético, ¿no? Se aprovecha su piel, que es muy valiosa para la peletería, para las botas, las bolsas, ¿sí? Se utiliza el cascarón para hacer artesanías, el huevo se puede consumir perfectamente, ¿sí? La pluma también se utiliza mucho. Entonces es un animal que cuando ya llega a su edad reproductiva, pues es una superespecie, ¿no? Porque una hembra poniendo, te puede poner ciclos de 25, 30 huevos en un ciclo. Entonces imagínense, una vaca pues te da un becerro al año, ¿no? Y una avestruz bien controlada le puede sacar hasta 40, 30 crías en un año, ¿no? Entonces, y sin más, si estás removiendo los huevos y los incubas, pues con más razón, ¿no? Entonces eso es lo que hace una superespecie, ¿no? ¿Sí? Productiva. Bueno, tendríamos que ver el caso en específico. Tenemos planes de crecer en la UMA, tenemos planes con el afán de tener más animales para prácticas de los muchachos. Estamos soñando en relativamente pronto, en mediano plazo, recibir, por ejemplo, bisonte americano. Ya empezamos a tener pláticas y ya vimos el área donde puede quedar, entonces empezar quizá con una pareja, y son animales pues muy poderosos, entonces sí se necesita una instalación un poquito diferente, ¿no? Con ciertas adecuaciones, pero se puede, ¿eh? No habría ningún problema. Sí, por ejemplo, el venado color blanca no tiene ningún problema porque es nativo de aquí. Y las demás especies que son europeas o africanas, no ha habido ningún problema porque nuestro clima es muy benévolo. Aunque ya los inviernos y los veranos se han hecho un poco calientes, pero estos animales se adaptan perfectamente, ¿no? El oryx cimitarra, por ejemplo, es un animal del desierto y no hemos tenido ningún problema en su adaptación, ¿eh? O sea, ha sido, al contrario, está muy contento. Sí, bueno, lo principal es mantener la distancia. El problema es que estos animales, su principal manera de defensa es correr, es huir, o sea, mantener una distancia segura, ¿no? Entonces, si los forzamos, pues el animal puede correr, puede lastimarse con una malla, con un alambre de púas. Entonces, sí es importante siempre dejarles una vía de escape y que el animal no se sienta presionado. Eso sí es muy importante. Y otro punto, ahorita va a empezar, por ejemplo, la nacencia. Entonces, si encuentran, por ejemplo, algún día se encuentran un cervatito, no lo toque, no se lo lleve. No es que la mamá lo haya abandonado. Es una manera. Las hembras paren de a dos, les digo, después del primer año. Y normalmente deja uno en un lado y deja otro en otro. Y nomás va y le da de mamar y se va a ella. Es una manera de protegerlo. Y el animalito está perfectamente adaptado con su camuflaje y todo. Y a veces las personas se lo saben y dicen, es que estaba abandonado. No, no está abandonado. La mamá está cerquita, si lo está cuidando. Pero no se va a dejar ver porque si no el depredador. O sea, son instintos naturales que evolucionaron durante miles de años, ¿no? Entonces, sí, porque mucha gente me habla, doctor, nos encontramos uno. No, no se lo encontraron, o sea, ustedes lo tomaron, o sea, y no debe de ser así, o sea, no, déjenlos, están perfectamente bien y va a llegar su mamá al ratito, no se preocupen. Cuando encuentren una ave rapaz herida o algo, comuníquense con las autoridades, sea con los bomberos o con la misma Profepa para que ellos hagan el manejo, o con los médicos veterinarios o con los biólogos. Si no, traten ustedes de, porque el animal al sentirse acosado, pues puede rasguñar, utilizar su pico, o sea, entonces sí, pues producir heridas importantes. Entonces, no se acerquen mejor, déjenlo, ya háblenlo a los profesionales
para que ellos tomen las decisiones. Sí, es muy importante. Sí. Y respetarlos, ¿no? O sea, las aves rapaces, al contrario, dan un servicio ecológico, ¿no? O sea, controlan roedores, controlan plagas, controlan... Si en tu rancho o en tu comunidad tienes estas aves, al contrario, es un beneficio y es un honor. Entonces, sí, cuidarlas, ¿no? Sí, es muy importante. Águila, sí, sí, tuvimos el honor hace algunos años de una águila real. Por desgracia, venía muy dañada. No pudimos salvarla y logramos, o sea, nos dieron permiso de disecar el animal y lo tenemos en exhibición en una de las vitrinas del centro como pues algo orgulloso y que la gente las conozca, ¿no? Pero sí, sí hemos tenido. O sea, en Aguascalientes hay una población importante y hay que respetarlas y hay que cuidarlas porque dan un servicio ecológico muy importante. Principalmente, por ejemplo, ahorita la UMA tiene el oryx cimitarra. El oryx cimitarra ya se extinguió del medio natural. Los únicos que quedan son en colecciones privadas. Entonces sí es un honor que el Centro de Ciencias Agropecuarias tenga este semental. Ahorita estamos ya en pláticas con diferentes colecciones para intercambios de sangre y genético para pues, mantener esta especie viable, ¿no? en el medio de los zoológicos, digamos, o de las colecciones, porque ya en el medio natural, les digo, ya se extinguió, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante que la universidad participe en este tipo de situaciones. La gran diferencia es que nosotros somos una unidad relativamente pequeña, estamos en crecimiento, nuestra función realmente no es negocio, pues un zoológico museo es un negocio, una colección donde la gente, aunque el principal objetivo debe ser el conservacionismo, pero ellos se mantienen de lo que... Nosotros no, nosotros al contrario, es una unidad didáctica donde estos animales se utilizan para capacitar a los futuros médicos, biólogos, ingenieros. Ese es el principal objetivo. Sí, un zoológico nunca va a presentar un animal con una lesión y aquí al contrario. Nosotros no están en exhibición realmente, pero muchos están en rehabilitación, están en un proceso. Entonces nosotros enseñamos a las personas pues, esa cruel realidad de la naturaleza, ¿no? O que el ser humano produce, ¿no? O sea, un animal que quizás sufrió una amputación y que es perfectamente viable y que participa, puede seguir su vida, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Esa es la gran diferencia también de nosotros. Llegan a la cabecera municipal de Jesús María y siguen hacia el norte, 3 kilómetros, y buscan la posta, dice la posta zootécnica, que es el Centro de Ciencias Agropecuarias, Campus Norte, y aquí se encuentra el proyecto DAN. La red de comunicación es el teléfono institucional de la universidad y buscan la extensión del departamento de zootecnia y ahí estamos a sus órdenes para que puedan conocer el proyecto DAN. Pues como ven amigos, muy interesante este programa acerca de este proyecto, orgullosamente dentro de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, recordándoles nuestras líneas de contacto para que puedan estar en contacto con nosotros, nos digan acerca de este programa qué les gusta, qué no les gusta, qué podemos mejorar, qué temas les gustaría ver y bueno, en redes sociales nos encuentran en Facebook y en Instagram como UAATV y en Twitter como UAATV Oficial. Les recuerdo el teléfono de la oficina para que nos hagan también sus peticiones ahí. Es el 910-9260. Recordándoles también que este programa está hecho gracias al esfuerzo del Departamento de Radio y Televisión Universitaria, así como del Centro de Ciencias Agropecuarias de esta nuestra universidad. Yo soy el médico Nabor Larios y agradecemos infinitamente al doctor Luis Fernando Cisneros por habernos presentado toda esta información de este proyecto tan interesante. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.